Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Todos me escuchan? Sí. Ya está, chicos. Muy bien. Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están con... ¿Cómo están hoy día... Buenos días. Ya, vamos a esperar un minuto más, un par de minutos para que terminen de entrar todos sus compañeros. Mientras tanto, pueden ir escribiendo de repente a sus dudas o activen su micro y, y cuéntenme okay. qué tal la actividad. Con confianza. Si nadie pregunta nada, entonces todo ha estado claro. Se acabó la sesión. Ya, muy bien, entonces. Empezamos ya. Empezamos con la sesión de hoy día. El tercero, ¿qué era lo que tenían que hacer hoy día? Muy bien, ¿todos han visto el video? No, parece que no, ¿eh? de frente han ido a hacer los ejercicios. Quiere decir que el tema es fácil. Sí, sí, ya, vamos a ver, eh, vamos a, ahora, a, más que todo, um, me dicen el ejercicio 2 uh, el ejercicio dos, nada más, ya, el ejercicio dos, entonces, a ver, ¿Cuál era el ejercicio dos? Era de la página veintinueve y treinta, ya, Vamos a ver el ejercicio 2, lo tengo acá. No. Es el ejercicio 2. Ya, ese es el ejercicio 2 que no pueden, ¿no? Sí, el que está en pantalla. A ver, vamos a ver el ejercicio 2. Ya, dice, haya tangente de teta. Ajá. Ya. Ya, miren, entonces acá. No parece complicado. Ya miren, acá lo que van a hacer es. Este. Cuando no teníamos datos en el triángulo, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que este, ponerle variables, ¿no? Ponerle letritas. Acá, por ejemplo, como no tengo este. Eh, ¿Qué puedo utilizar? O sea, si este es igual a este, ¿qué le pongo? Le pongo una X. ¿Sí o no? Entonces, este le pongo X. Este también vale X. ¿Sí? Ya, y ahora, mira, este lado de acá, este de acá, este lado CB, tampoco tengo su. ¿Cuánto vale, no? Tampoco tengo su valor. Entonces, también le puedo poner una variable que sería. Y. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, entonces ahora. Mira, para tu buena suerte, acá tienes el ángulo teta ahí abajo y también tienes el ángulo teta ahí arriba. ¿Ya? Ahora, como te dice tangente de teta. Tú sabes qué cosa es tangente de teta, qué cosa es tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, muy bien. Perfecto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya está. Pero profesor, tengo dos tetas, ¿cuál de los dos tetas hago? Los dos, los dos, ¿para qué? Para que después igual entre las dos. Por ejemplo, mira, eh, vamos a hacer del triángulo grande, ¿ya? De todo el triángulo grande. ¿Cuál sería el triángulo grande de su teta? Este A. Entonces, pones, ¿no? Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? ¿Cuál es el opuesto de este teta? ¿Y? ¿Entre cuánto? Este es su opuesto. ¿Cuál es su adyacente? Todo esto, ¿no? Muy bien, Robert. 2x. Ya está. Ese es de un tangente, ese es del tangente grande, ¿no? Del triángulo grande. Ahora solamente enfócate en el triángulo pequeñito, también le sacamos su tangente. Mira, le sacas la tangente ahí, ¿y cuál es? El opuesto del pequeñito de este teta, ¿sería X? ¿Y cuál sería el adyacente? Y, muy bien, ya está. ¿Y ahora qué vas a hacer con estos dos? lo igualamos, ¿sí o no? Pero antes de que lo iguales, tú, mira, date cuenta, la tangente siempre va a estar dado por esto de acá. O sea, si tú en algún momento de tu igualdad llegas a x sobre y, quiere decir que ya encontraste el valor de tangente de teta. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a igualar, a ver ya, para que no te, no te hagas problemas. Acá sería y sobre 2x, ¿a qué es igual? A x sobre y. ¿Listo? Ahora, este... ¿Qué vas a hacer ahí? Las y, la, los denominadores pasan multiplicándose, ¿no? ¿Qué te va a quedar en un lado? Te va a quedar y al cuadrado es igual a qué cosa? A 2x al cuadrado. ¿Sí? Ya está. Hasta ahí tiene que estar claro. Ya. Muy bien. Ahora... Lo que te había dicho acá, la tangente está dado por x sobre y. Y tú puedes obtener x sobre y de esta expresión. ¿Sí o no? Alguien que quiera activarse el micrófono y ya despejar de acá x sobre y. ¿Cómo puedo obtener x sobre y desde ese cuadrado negro? ¿Nadie? Aquí lo dejo, ¿eh? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Ya, Iván, a ver. Ya, eh, el, x, el x cuadrado pasa dividiendo. ¿Sí? No, 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 el y cuadrado. El y cuadrado, ¿y ahí qué queda ahí en esa parte? Ya, y el 2 pasa, sería un medio es igual a x cuadrado. Ya. So, sobre y cuadrado. Ya está. Ya, ya. El, el cuadrado se factoriza, que sería X sobre Y, todo elevado al cuadrado. Ah, ya, muy bien. Entonces, en vez de poner cada uno al cuadrado, están escuchando, chicos, ¿ah? Lo ponemos todo entre paréntesis, y sería todo al cuadrado, ¿ya? Y, y la potencia pasa como raíz. Pasa como raíz, muy bien. Entonces, sería raíz de todo esto. Uh -huh. De un medio. Ya está. Y, y. Ya, y de ahí. Y x sobre y sería 1 sobre raíz de 2. Y el raíz de 2 se multiplica raíz de 2 sobre raíz de 2. Ahí está, muy bien. Entonces, tu respuesta tendría que ser 1 sobre raíz de 2 es igual a x sobre y. Aquí es lo que dice Ivana, muy bien. ¿Te acuerdas que la raíz nunca debía quedar abajo? No, no. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que multiplicarle por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. A esto de acá se le llamaba racionalización, ¿no? Eso te han enseñado uh -huh. en álgebra, ¿no? Ya está. Entonces, ya, resuelves esto y ya te salió. Muy bien, Ivana. Perfecto. Muy bien, Ivana. Ya, entonces, ahí está la 2, chicos. ¿Ya? Eh, hemos utilizado dos variables, las hemos igualado y hemos este, después factorizado el cuadrado y racionalizado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Con la 2, ¿todo claro? Listo, todo claro entonces. ¿Cuál es? A ver, un problema que esté difícil. Me habían dicho. No, Fabián, Fabián quiere que le hagamos toda la tarea. No, 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 Fabián. Chistoso, Fabián, ¿no? Vamos a bajarle sus puntos que ha ganado, creo. Ya, yeah, a ver, uh, ¿quién más me había escrito que no le salía eh, el, la 4? A ver, vamos a ver cómo está la 4. La 4, ¿les ha salido la 4? <laughs> Yo le dije la 4, dice. La 4, la 4, los que nunca hablan y solamente están ahí este, mirando. Es como que si estuviesen mirando su película, ¿no? Lo dejan ahí y están mirando nomás, no participan. Ya, ¿cuál más? La 4. La 4XD. Ya, ¿cuál es la 4XD? Solo encuentro la 4, no encuentro XD. Ah, creo que la 7. Ah, la 7 creo que está mejor que la 4. Ah. A ver, vamos a ver. Uh, en un triángulo, ah, la 7. La 7 está interesante, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿no? A ver, ya miren, hay más, hay más personas que hacen la 4. La 4, la 4. Ya, entonces hacemos la 4 y después una más, ¿ya? Vamos a hacer la 4. A ver, les pongo la 4 ahí. Esa es la 4. Esa es la 4, ¿no? Sí, ya está. Muy bien. A ver qué dice. Sean los ángulos alfa y beta, donde la suma de la mitad de alfa más la tercera parte de beta es igual a 15. ¿Ya? Calcula el doble del cociente, el doble del cociente del seno de 3 alfa y el coseno de 2 beta. Calcula el doble del cociente. Ajá, qué interesante, ¿no? Doble del cociente. Ya, a ver, ya, planteamos la primera ecuación. La primera ecuación está fácil de plantear. ¿Qué es lo que escribimos? Escribimos, a ver. Alfa más beta, ¿Qué, qué, ¿qué pondríamos? Pondríamos primero alfa, dice la mitad, ¿sí o no? Entonces alfa sobre 2, ¿sí? Hasta ahí está claro. Más la tercera parte de beta, ¿cómo sería? Sería beta sobre 3. ¿A qué es lo igualo esto? A 15, ¿sí? Es igual a 15. Bien, hasta ahí está bien, hasta ahí está claro, ¿no? Vamos a ver, dice ahora. Eh, ya dice, ya calcula el doble, el doble del cociente del seno de 3 alfa y el coseno de 2 alfa. Bien, entonces eh, acá me está preguntando. Tengo 3 alfa. Y tengo 2 beta. ¿Cierto? Ahí está. 3 alfa y 2 beta. ¿Cuál es el doble de este cociente? Calcula el doble del cociente. Uh -huh. Ah, ya, mira, si resuelves alfa medios más beta sobre 3 es igual a 15, ¿qué te debe dar? Si acá haces esta suma, acá, 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 este de acá, si lo sumamos... Nos va a quedar esto, ¿no? 3 por alfa, 3 alfa, más 2 beta. Y acá tendría que ser 3 por 2, 6. ¿Sí? Estamos resolviendo eso. ¿Ya? Y así nos ha quedado. Perfecto. Muy bien. Eh... Ya, continuamos ahora. A ver, se supone, en alguna parte nos dice 3a más 2b sobre 6 es igual a 15. Ya está. Si el 6 lo paso multiplicando. ¿En qué se convierte? Ah, mira, qué interesante. Este 6 pasaría multiplicando. ¿Qué te queda? Te queda 3 alfa más 2 beta. ¿A qué es igual? A 90. Ya, entonces, pregunta. Si estos dos ángulos, o sea, 3 alfa y 2 beta me han dado 90, ¿qué son los ángulos? ¿Qué son los ángulos? son complementarios muy bien perfecto la primera en responder Dana Carpio excelente ya está y qué me decía muy bien Ariana también qué me decía qué me decía la propiedad de los ángulos complementarios sí se acuerdan en la teoría había les había puesto eh, dónde está o no o no habíamos hecho sí sí habíamos hecho acá está no ahí está los ángulos complementarios qué decía de los ángulos complementarios que los dos ángulos sumados tienen que dar 90, ¿cierto? Y este, los ángulos complementarios, o sea, las razones trigonométricas de los ángulos complementarios eran ¿no? del seno su coseno, de la tangente la cotangente y de la secante la cosecante. Entonces, regresando acá, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si son complementarios, que si son complementarios, y justo acá te dice el seno de 3 alfa y el coseno de 2 beta. Entonces, ¿cómo pones? me está diciendo que si son complementarios, quiere decir que el seno de 3 alfa debe ser igual al coseno de 2 beta. ¿Y qué haces con esos ángulos? 3 alfa más 2 beta es igual a 90, que justo está acá. ¿Sí? 3 alfa más 2 beta debe ser igual a 90. ¿Listo? Ya está. Entonces yo puedo... Eh, eh, más que todo, eh, ya llegué a esa expresión, ¿cierto? Ya llegué a esa expresión. Ahora, la pregunta es, calcula el doble del cociente. ¿Qué cosa es cociente? El cociente es una división, ¿sí o no? Entonces, fíjate, este lo tengo que pasar dividiendo. Si lo paso dividiendo, ¿qué número me queda ahí? ¿Qué número me, sa qué va, qué número me va a quedar acá? Me va a quedar el 1, ¿sí o no? El 1, claro. Entonces, ahora lo pasaría dividiendo, porque es lo que me está preguntando. Lo que me está preguntando es el cociente. Y cociente es división. Entonces, yo lo pasaría. Yo lo pasaría dividiendo, ¿no? Seno de 3 alfa entre el coseno de 3 beta. ¿Y a cuánto que diga de 2 beta, ¿no? El coseno de 2 beta. ¿Y eso a qué es igual? A 1. Mi respuesta será 1. ¿Sí? Mi respuesta es uno. Estoy hallando el cociente. ¿Es lo que me pide o no? ¿Sí? Ah, ¿Quién ha dicho sí? Jalado. Ahí está, muy bien. Porque dice, tenemos ¿Dónde que el ya. Libro sale dos? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice acá, calcula el doble. Ya está. Entonces, si el cociente te ha salido 1, ¿cuál es el doble del cociente? 2. Ya, listo, salió la respuesta. ¿no? Entonces, el doble del cociente, acá será respuesta. Respuesta Maxwell, ¿no? ¿Cuál es el doble del cociente? 2. <laughs> ya. Listo, entonces ahí está. No estaba difícil, pero ya teníamos que pensar, ¿sí? Estas cositas muchas veces ustedes se dan cuenta mientras resuelven los ejercicios. ¿Ya? Entonces, mira, hemos llegado acá de 15 por 6 es 90 y eso nos ha dado que son complementarios, ¿no? Entonces, de ahí ha partido la solución. ¿Ya alguien más? ¿Alguna pregunta más? Antes de que se acabe la hora. Las 7 creo que me habían dicho. Con las 7 terminamos. ¿Les parece? Ya a ver, vamos a ver las 7, las 7 ya. Vamos a ver las 7. Solo porque Darío lo pide. A ver, les pongo la 7 ahí. Si todos van a pensar que después Darío es mi alumno favorito. A ver, ¿dónde está? Ya, ahí está la 7, ¿cierto? Dice: en un triángulo, rectángulo ABC, recto en C se tiene lo siguiente, y te pone una expresión, ¿ya? Ahora dice, haya tangente de A más tangente de B, ¿ya? ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer? Tenemos que, si me dice un triángulo ABC y el problema no me da ningún triángulo, entonces yo tengo que dibujar, ¿sí? Entonces, y ahora tengo que tener mucho cuidado porque dice recto en C, ¿no? Entonces tengo que dibujar un triángulo de tal manera que me quede recto en C. Muy bien, vamos a completar ese triángulo. Se los voy a poner ahí. Ya tengo un triángulo preparadito acá. Justo recto en C. ¿Ya? Ahí está. El otro, eh, el otro consejo que les había dado es que siempre al frente de cada letra mayúscula que viene a ser el vértice, al frente siempre va a ir la minúscula. ¿Ya? Entonces acá tienes la letra C mayúscula. O sea, al frente estará la minúscula. Lo mismo pasa para el caso de B. Y lo mismo pasa para la A. ¿Ya? Muy bien, ya está graficado ahí el triángulo. ¿Qué me toca hacer ahora? Simplemente me toca reemplazar. ¿Sí? Reemplazar. A ver, miren, se van a dar cuenta que esto es sencillo. ¿eh? ¿Cuánto es la tangente de A? Mirando el triángulo. ¿Cuánto es la tangente de A? Así ¿Ah, me lo pueden ir escribiendo o pueden hablar por el, por el consum micro, No hay problema. ¿Cuánto es la tangente de A? A sobre B. Muy bien. A sobre D. A sobre B, perfecto, muy bien, vamos a escribir ahí: A sobre B. Ya, por cotangente de B. ¿Cuánto es cotangente de B? Uh, cotangente de B sería. A sobre, a sobre B. No, 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 no. Cotangente de B, adyacente. B, B sea, sobre A, 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 a sobre a. B a sobre b ah, sobre claro b. cotangente de b mira acá está b adyacente cuál es el adyacente a cuál es el opuesto b entonces otra vez se repite no te confundas sabes acá me... pero profesor tangente de a también era a sobre b y cotangente de b también es a sobre b si miras el triángulo y estás ubicando muy bien los catetos opuestos pues sí sí ahora la explicación la otra explicación sería Claro que son iguales. ¿Por qué? Porque tangente y cotangente, ¿qué cosas son? Son complementarios. Si te das cuenta, estos dos de acá tienen que sumarse y dar 90. Pero no te marees más, ¿sí? Simplemente mira el triángulo y reemplazamos, ¿ya? Acá. ¿Qué, qué sería abajo? Sería 1 menos seno de A. ¿Cuánto vale el seno de A? El seno de A sería A sobre C. Muy bien. Muy bien, Roberto, ¿ah? ¿eh? Es Robert Condori, ¿no? Es el mismo Robert Condori que todos conocemos, ¿cierto? ¿O es nuevo? Tangente de B. ¿Cuánto es tangente de B? Sería B sobre A. Por B sobre A, muy bien, cotangente de A. ¿Cuánto sería cotangente de A? Lo mismo, ¿sí o no? B sobre A. Perfecto. Y acá abajo iría 1 menos el coseno de B. ¿Cuánto sale el coseno de B? Saldría A sobre C. Sí, A sobre C. Ya, a ver, acá al toque. ¿Qué puedo simplificar? De frente, ¿qué puedo simplificar? 1 menos A sobre C. Claro. Si en un costado de la ecuación tengo el denominador igual al otro denominador que está al otro costado de la ecuación, se puede simplificar los denominadores, ¿sí o no? Sí, entonces todo lo de abajo se va, ya no me sirve. Todo este 1 menos AC se va y todo eso también se va. Entonces, ¿qué te queda? Solo lo de arriba, ¿no? Acá multiplicas A por A, sería A al cuadrado. B por B, B al cuadrado. Acá... Esto es B al cuadrado sobre A al cuadrado. Listo, ya quedó. ¿Qué hacemos después? Pasa multiplicando, ¿no? O sea, ¿qué se va a convertir? A al cuadrado por a al cuadrado. A, a la cuarta. B al cuadrado por B al cuadrado. B a la cuarta. Deducción entonces. ¿Qué quiere decir? A y B tienen que ser. ¿Sí o sí? Iguales. Muy bien. A y B tienen que ser iguales. Ya está. A y B tienen que ser iguales. Entonces, si A y B son iguales, eso es algo muy importante. Ahora vamos a reemplazar en lo que nos está preguntando. ¿Y qué nos está preguntando? Nos pregunta tangente de A más tangente de B. A ver, ¿cuánto era tangente de A? Tangente de A es A sobre B. Vamos a escribirlo acá: A sobre B más. La gente de B, que sería B sobre A. B sobre A. Pero, profe, son iguales. Entonces, si estos dos son iguales, un número dividido entre el mismo número, ¿cuánto te da? Uno. ¿Sí? Acá lo mismo, B sobre A. Entonces, más uno. ¿Y cuál debe ser la respuesta? Dos. Dos. Listo? Muy bien, dos. Ahí está Dash, para darnos la respuesta. Perfecto, Dash. Muy bien, entonces, ya quedó A, ¿eh? chicos. Ahí están tres problemas que parecían los más complicados. Entonces ayúdense siempre de la teoría, revisen los ejercicios que tienen en su libro, hay algunos resueltos también, y a practicar. Todo tiene que ser practicar, ¿ya? Eh, vamos a, a ver ahora la tarea, la tarea chicos, eh, les, ha, les he puesto el enlace en, en la sesión, ¿ya? Es por indicaciones que nos han dado que va a estar ahí. Ya se le, le voy a, les voy a copiar por si acaso para quien no no pueda ver esto se los voy a mandar al al chat acá ya al chat todos tengan a su a su chat copiense ahí está la información a todos les ha llegado en el chat está donde van a enviarme la tarea de esta semana ya al igual que la otra semana al igual que la otra semana van a enviarme solo los ejercicios ya Solo los ejercicios. No, no hay WhatsApp ahora, Sebastián. No hay WhatsApp. Ya, eh, vamos a ver, este, ¿qué más les quería decir? Ah, ya. Alístenme su cuaderno, porque ya el, el próximo, la próxima semana, más o menos, ya, ya, es fin de mes, ¿no? O sea, ya, ya se acabó la unidad. Ya entonces lo que, lo que viene ahora y como mañana también les va a dar sus correos, es que probablemente ya les esté evaluando, ¿ah? ¿eh? Pues el otro martes yo les voy a dejar de repente 10 ejercicios de los tres temas y va a ser como una especie de práctica para el examen, ¿no? Le paso que les ayuda a ustedes a que estudien. Y yo ya tengo también una nota. Y cuando sean los exámenes, ya van a estar ustedes más preparados. ¿Listo? Ya, eh, ¿hasta cuándo va a ser la tarea? ¿Cómo va a ser el examen? Ya nos explicarán, ya nos explicarán Fabricio, o Este Fabián, perdón. Eh, Vamos a hacer de, de, de alguna manera en la que no puedan copiarse. ¿no? Entonces, eh, la práctica que les voy a preparar la próxima semana, de repente va a ser algo similar. ¿ya? Va, voy, a, voy, a, voy a ver cómo nos sale el otro martes. Por lo pronto, estudien. Ah, estudien. Les estoy avisando bien claro a toditos acá, a los 55 del, del chat, que por favor me practiquen los tres temas. ¿ya? Los tres temas, esos, practiquenme. Porque la, la, la práctica, los ejercicios que le voy a dejar el otro martes van a ser de esos tres temas. Y muy parecido, probablemente, a esa práctica que demos, muy parecido, vaya a ser el examen. ¿Ya? Entonces, si me ayudan mis. Bueno, si te ayudan a tu hermana o tu hermana, ya ya, ya verán la conciencia de cada uno, ¿no? Hay que muchas veces este, apelar a lo que viene a ser la, la ética de cada alumno, ¿no? De repente. No es necesario que te ayuden en casa, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú quieres aprender, ¿sí o no? Cuando vayas a la universidad, tú vas a ir solito o vas a ir con tu hermana, tu papá, tu tío, tu amiguito. No, no. Y eh, otro que pone Wikipedia. No sabía que existía la Wikipedia. Eh, sí sé que existe Wikipedia, pero no <laughs> Wikipedia. <ríe> ya. Eh, voy a tomar lista. Voy a tomar lista, chicos, por favor. ¿Hasta cuándo se puede presentar la tarea? A ver, ¿hasta cuándo lo dejamos la tarea? Hasta el día. Otra vez, igual, hasta el día sábado. Ya, hasta el día sábado voy a recibir la tarea porque la reviso pues, el día sábado. No puedo. No puedo. Este. No puedo. Darío, te voy a retirar de la reunión si no pones tu nombre y apellido. ¿eh? Ya, chao, Darío. Cámbiate de nombre. Hay, hay dos Carlos. Carlos Rivera, que está con su apellido, y el otro Carlos, no sé quién será. Darío, Darío, ¿dónde está? Cámbiate de nombre, Darío. Profe, disculpe, se me ha apagado la laptop. Estoy entrando por mi celular. <laughs> ya, 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 ya. Muy bien. Vamos a tomar lista. Vamos a empezar en Abigail hasta Denzel. Ya, ustedes son tercero, ¿no? Ya, de ahí me he quedado en Denzel. Denzel ha sido el último. Entonces, de ahí viene Diego Carvajal. Diego Carvajal hasta Leo Condori. Ya, de ahí vamos. De Luisito Alarico, Luisito Alarico. Con cariño, dice. Todos tienen su nombre y apellido, sí. Hasta Xiomara Núñez. Ya. Y los últimos serían. Jemily Y Jerick. Somos cincuenta y seis. El día de hoy somos cincuenta y seis. Ya de repente la próxima semana también ya les voy dando a ver quiénes me presentan y quiénes no me están presentando. Quiénes no tienen ninguna nota y quiénes sí tienen todas sus notas. Ya eso también es para que, para que ustedes también se preocupen, pues, chicos, porque no estaremos yendo al colegio, pero tienen que cumplir con sus responsabilidades. ¿Ya? Listo, entonces, eh, practíquenme, por favor, chicos, practíquenme, por favor, para la próxima para la próxima semana estoy haciendo ejercicios, ya vamos a hacer ejercicios de estos tres temas. Ahora, eh, en cuanto al cuaderno, ya que estamos hablando de esto en cuanto al cuaderno, en el cuaderno ya tienen que haber, o bueno, para la próxima semana van a haber tres tareas y van a haber tres resúmenes, ¿sí? Entonces, haga eh, tres tareas. Con tres resúmenes. Obviamente, su carátula, las normas y todo eso ya debe estar. Entonces, voy a ver cómo puedo hacer para que me hagan llegar esas fotos. ¿Ya? Seguramente cuando ya esté, cuando mañana les den sus correos, de repente les voy a explicar cómo van a subir su tarea ahí. ¿Ya? ¿Se hace el resumen de este tema? Claro que sí. Tiene que ser más conceptual. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta. Hay algunos que sí, otros que no. Yo he visto. Y nadie me ha preguntado, eso quiere decir que no han, no han leído su libro. Hay una parte en su libro. ¿Sí? ¿Dónde está? Hay una parte en el libro. Acá está. <laughs> ¿Se han dado cuenta en la página 36 y 37? Acá, en la página 36 y 37, está el mapa conceptual de todos los temas que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Para quienes tengan el libro, fíjense en la página 36 y la página 37. Todos los temas están con su mapa conceptual. Así que tienen la chance de que de repente, si han hecho un resumen medio mal, un resumen que de repente han hecho por hacer, ¿no? Vayan a la página 36 y 37 y verifiquen. Esto es un buen resumen, ¿no? Está todo lo que necesitas con las fórmulas. ¿Sí? Es el libro de actividades. Ya en su libro de actividades. ¿Sí? Ahí pueden re revisar. Ya nos exhibiste, sí, ya los exhibí. Hay algunos que creo que han hecho el, el mapa conceptual de acá, me parece muy bien. ¿Ya? Entonces, les estoy diciendo, ya, los mapas conceptuales de los tres temas que hemos visto están acá, página 36 y 37 del libro de actividades. Listo, entonces chicos, creo que ahí nos vamos a quedar. Ya la tarea, recuerden, la tarea es hasta el sábado. Ya está el mapa bien hechecito. Ah, sí, voy a, voy a ver esos mapas, ¿ah? voy a ver esos mapas, esos resúmenes. Ya. Eh, Algo más. Pero pues yo hice, no, eh, dije Fabián que no, eh, no era resumen, ¿ah? era un mapa. Era un mapa conceptual, un mapa sinóptico, todo lo que ya sabían hacer. No, no puedo aceptar. Ahí tienes ahora en el libro estoy diciendo diciéndote la página. Ya, eh, muy bien, entonces ahí nos quedamos, chicos. Estudien. Practiquen, prepárense. Hoy día creo que les toque educación física. ¿Sí, no? ¿O no? Mañana. Ah, mañana. Ay, 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 ay. mañana, mañana. Entonces alístense mañana para que hagan su, sus ejercicios. <laughs> ya. Eh, no almuercen el día que les toque educación física. <laughs> Yerick y su F. Ya, a Yerick lo votamos y le quitamos todos los puntos. <laughs> ¿Qué creen que no sé qué significa F, no? ¿Qué creen que ustedes son los únicos que juegan? <laughs> ya, entonces ahí nos quedamos, chicos. No arranques las hojas, pues, Fabián. Haz el mapa conceptual después. Nadie está diciendo que arranquen las hojas. ¿Pero por qué hacen resumen? O sea, esa manera de, de... Esa manera de hacer las cosas. Estoy explicando. No quiero resumen. Es más, te enseño la grabación del primer video. Ah, ahí dice, no quiero resumen. Quiero mapa, quiero mapa. No, no lo acepto, Fabián. Ya. Tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo. Ya. Entonces, nos vemos ahora sí. Chicos, se cuidan. Estríenme, practíqueme, por favor. Y conmigo será hasta el otro martes. Práctica. Está quedando en video grabado ahora sí. ¿eh? No hay agenda, pero está quedando en video. Práctica el día martes. Chao chicos, chao. Cuídense. Y un saludo para sus mamás. Espero que lo hayan pasado bonito. La tarea es hasta el sábado. La tarea es hasta el sábado. Hasta el sábado, ¿ya? Hasta el mediodía del sábado, ¿ya? Porque lo reviso en la tarde. Los mapas, todavía no. Yo les voy a decir cuándo me van a presentar los mapas. Esperemos a su habla virtual. Ahí vamos a hacer cómo, cómo van a presentarme todo su cuaderno. Ya. Yeah. Entonces, chao chicos. Se cuidan. Listo. Chao.